Chicas, hoy vamos a hacer etiquetas para marcar la ropa del cole. Ahora que empieza el curso, creo que es un tutorial muy, muy práctico. Algunas me habéis preguntado sobre la tinta VersaCraft, si era apta para tejidos. Y sí, efectivamente esa tinta sirve para estampar en tejidos y aguanta los lavados. Lo único a tener en cuenta antes de lavar la prenda es plancharla para que la tinta quede permanente en el tejido. Entonces vamos a aprovechar esta tinta que sirve para tejidos para hacer unas etiquetas o unas cintas para marcar la ropa. Y luego tenemos varias opciones. Podemos utilizar sellos de este tipo, de los de madera. El único inconveniente de este tipo de sellos es que tenemos que hacer letra a letra. Si el nombre es cortito y no tenemos que hacer muchas etiquetas, nos puede servir. Luego tenemos la opción de hacerlo con sellos acrílicos de este tipo, que van montados sobre la placa de metacrilato. Y la ventaja de estos es que hay multitud de tipografías para elegir. Y luego tenemos también la opción que voy a utilizar yo, que son este tipo de sellos de prima, que vienen con un soporte de plástico para montar las palabras. Vienen con las letritas, las más usadas están repetidas. Y así lo podemos hacer de una manera bastante sencilla y muy rápida. Ahora vamos insertando las letras en la placa de plástico. Y solo tenemos que impregnamos bien el sello en la almohadilla de tinta. Y sellamos sobre la cinta. Así todas las veces que necesitemos. Y ahora lo que haríamos sería planchar bien la cinta con la plancha a temperatura alta, para que se quedara fijado la tinta en el tejido, y esto ya nos permitiría poder lavar la prenda sin que se borre la tinta. Gracias por vuestra visita.